Donde hay emoción, donde hay fútbol, ahí estamos Paco González y yo para contárselo. No se puede decir mejor. Manolo Lama, adelante. Esto es Anfield, Paquito. Un estadio en el que a todos les gusta jugar. A los de casa, por supuesto, pero a los visitantes también. Y no me extraña, Manolo. La atmósfera de este campo es puro fútbol. Yo cuando veo que aplaude la jugada de un rival, es que alucino. ¡Atención, peligro! ¡La tiene Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, Paco, el primer gol llega cuando no habíamos acabado de sentarnos. Sobre todo del que ha encajado el gol. A ver cómo reaccionan. Así es muy difícil fallar, Paco. Creo que desde ahí la mete de verdad hasta tú, ¿eh? Hombre, si me la dejan, podría ser. Eso sí, hacer toda la jugada anterior, ni loco. Inaugura el marcador con este 1-0. Larsson iniciará la jugada. El holandés Overmars. Peligro, peligro. Corre Cristiano, pero en línea levanta la bandera, Orsae. Nada, nada, nada. Cuando te han pillado, macho. Correcto, Antonio Ruiz, al lado siempre de la noticia. Lo ha visto claro, pero yo no las tengo todas conmigo. Madre mía, qué... Qué ocasión tan buena. La para, pero sigue la jugada. Perdona que vuelva al ambiente del Liverpool, pero es que todo el mundo habla de sus aficionados y de cómo viven los partidos. Aquí se ven cosas, de verdad, Paco, que no se ven en otros estadios. Yo doy fe de ello, Manolo. Aquí ven un detalle técnico, un taconazo, un regate, y da igual que sea de un rival. El estadio rompe a aplaudir. Les gusta el fútbol y lo demuestran. ¡Viera! ¡El bicho tiene el balón! ¡Larsson iniciará la jugada! Desde ahí podría incluso tirar. El remate de cabeza se estrella en el portero. Antoine Griezmann. El balón cambia de dueño. Desde esta zona del campo es posible crear peligro con un saque de banda largo. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Va lanzado hacia el rival. ¡Tiro de Dembélé! El tiro es horrible y sale desviado. ¡Juegue usted, por favor! No, no, por favor, usted. ¡Faltaría más! Está en disposición de disparo. El árbitro no dice nada. Ha aplicado la ley de la ventaja. Con esa falta acaba de regalarle una ocasión de oro a los rivales. El centro sale de la zona de peligro. El balón queda suelto después de esa entrada. Viera. El ataque no pasa del medio campo. Fábregas. Dembélé. Entra en zona de peligro. La pichuta crema. El portero aparece para desbaratar el ataque con solvencia. El colegiado pita córner. Córner bien sacado. Al final nada de nada. Pone el balón dentro del área. Despeja ese centro que podría generar peligro. Atención que el pase es robado. La jugada lleva peligro. Viera. Dembélé. Se está... Dembélé. ¡Gol! Rebota en el poste y se cuela.
Espera, Paco, vamos a fijarnos porque creo que la pelota se ha estrellado en el poste antes de entrar, ¿eh? A veces el poste ayuda al guardameta, Manolo, pero hoy se ha liado con el tirador. Segundo gol del partido y segundo del equipo, 2-0 arriba en el marcador. Juega de nuevo con Cristiano Ronaldo. ¡Fábregas! Si la enchufan, Dios mío, estarían a uno. La bola se marcha y será córner. El saque de esquina va al área. Centro despejado y pasa el peligro. Viera. Alba. Jordi Alba. Griezmann. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Griezmann está tremendo en esta jugada individual. Eso es gol casi cantado. No está nada contento con ese tiro. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. ¡Antoine! ¡El Principito Griezmann! Pareja de goles, Paco, y ojito que es capaz de conseguir el tercero. Este gol merece que le echemos otro vistazo. El partido solo está teniendo un color. El holandés Overmars. Cada vez más cerca de la portería rival. Dembélé. Carrasco. La pierden y tienen que volver a buscarla. Jordi Alba. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Va por Jordi Alba con los cuchillos sacados. Pique con el esférico. El árbitro señala 3 minutos más. Sí, sí, efectivamente, Manolo, qué buena vista tienes, ¿eh? Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro. Ahí está creando peligro. Cesc Fàbregas con el balón. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Fàbregas intenta controlar el pase. Bueno, pues llegamos al descanso con 3-0 en el electrónico. Vamos con la segunda parte. Por el bien del fútbol, esperemos que haya más igualdad. Carrasco. Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. Entra en zona peligrosa. Ese. Y dispara. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡La ha clavado! ¡Qué golazo!
¡Qué gran definición! Rasita ahí a la esquina, aleja del alcance del portero. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Este partido parece cosa de un solo equipo. Ahora tiene la pelota Ococha. La ocasión está ahí. ¡Qué pelota le han dado! Se la quita de encima. Podría haber una buena ocasión. Casi consigue arrebatársela. Cristiano Ronaldo. Otra conexión perfecta. Podría pitar cualquier cosa. La jugada no estaba clara. Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. Viera. Puede haber peligro en esa jugada. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. El holandés Overmars. Cristiano Ronaldo se interna. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Griezmann va por ella. ¡Qué paradón ha conseguido evitar el gol! Pero paradón de verdad, ¿eh? El atacante estaba muy cerca. Larsson. El esférico lo controla Cristiano. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Qué bonita filigrana. Fábregas controla el balón. Larsson. Dembélé. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. El holandés Overmars. La entrada ha sido dura y pita la falta. El cambio estaba cantado, Antonio. Efectivamente, claro. El jugador está listo ya para saltar al terreno de juego. Señores, acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir. ¡Chuto el bicho! Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. El técnico sienta a... Cesc Fàbregas, Manolo, Cesc Fàbregas va a intentar darle un poquito más de aire al equipo. El pase no le sale como esperaba. Buen cambio de orientación. Ahora el balón está en la otra banda. Viera. Se prepara para centrar. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Overmars. El bicho tiene el balón. Corta el pase y puede haber contraataque. Ahí puede haber una oportunidad. Esto puede ser gol. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Castiglia. Se anticipa para cortar. Y el colegiado no quiere interrumpir el juego. Muy bien hecho. Larsson iniciará la jugada.
Ha visto bien a su compañero. La pierden y tienen que volver a buscarla. Despeja y el balón sale fuera. Jordi Alba. Les dura poquito la pelota. Overman. Castiglia. Alba. 5 minutos más y llegamos al tiempo reglamentario. Estamos viendo los últimos instantes. Es difícil sorprender a este portero desde ahí. Larsson. Paco, esto está visto para sentencia. Uno de los equipos ha pasado por encima del otro. Esa la suele meter Griezmann. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Jonathan Viera. Despeja el peligro, Cocha. 60 segundos para que se cumpla el tiempo. Se queman, por tanto, los últimos cartuchos. El silbato del Trencilla marca el final. Esto es Anfield.